Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bienvenidos a esta nueva entrega de Punto Crítico. Hoy me acompaña el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec, mayor general Luis Mota Domínguez. Ministro, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema bien importante, el anuncio del autoabastecimiento de energía eléctrica en centros comerciales, pero además vamos a hablar del comportamiento del sistema eléctrico nacional a raíz de este fenómeno del Niño. Pero antes les recuerdo que ustedes también pueden participar con nosotros en esta conversación a través de las redes sociales. Recuerden, arroba BTV punto crítico, arroba BTV canal 8 y mi cuenta en Twitter es arroba Pedro BTV. Así que desde ya estábamos conectados para escuchar sus preguntas al ministro. Una vez más, bienvenido, ministro. ¿Cómo se encuentra el sistema eléctrico nacional en este momento a raíz del fenómeno del Niño? Antes que todo, primero agradecer la oportunidad de estar en este visto programa y traerles un profundo abrazo y saludo revolucionario de parte de nuestro comandante presidente, que me instruyó pues que asistiera hoy para explicar y aclarar a todos los venezolanos todo lo que tenga que ver con este tema que está en boga, como es el fenómeno del Niño. Sí, yo no estoy aquí para explicar en sí lo que es el fenómeno del Niño, pues para eso hay expertos. Pero yo sí voy a explicar cómo afecta el fenómeno del Niño al sistema eléctrico. ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo lo afecta? Bueno, yo quisiera primero comenzar por rápidamente por qué la presencia aquí, qué es lo que está sucediendo, qué es el fenómeno del Niño. Bueno, todos sabemos que es un calentamiento inusual de unas aguas en el Pacífico que está afectando muchos países. Hacia Sudamérica, inundaciones, hacia el sur y hacia el norte, con grandes sequías, como es el caso de Venezuela, el caso de Colombia, inclusive está afectando países de alta tecnología y con muchas inversiones, como los Estados Unidos, específicamente en California. Así es. El Sistema Eléctrico Nacional, como ustedes saben, hoy por hoy está conformado por la unión, la fusión de 14 filiales, como era anteriormente, antes del año 99, y que en estos momentos, una vez que se logró la fusión, se han hecho inversiones, y ahorita lo vamos a rebatir con hechos, para poder generar lo que el pueblo demanda. Uh-huh. Ha sido desde el año 99, yo tengo aquí esta lámina para que se den una idea, y en el año de 1999 la demanda promedio era de 11.200 megavatios. Uh-huh. Actualmente la demanda promedio es de 17.200 megavatios. Ha aumentado un gran porcentaje. Sin embargo, esto es importante, este dato que les voy a dar, es que en 1999 la generación termoeléctrica eran de 2.100 megavatios, 2.100 en el 99. Después de la llegada de la revolución, nosotros la elevamos a 5.500 y el viernes pasado llegó a 5.990. Uh-huh. Y esto no es un dato que solamente está en esta lámina que yo traje, sino también yo me traje una revista. Esta revista es del año de 1998, uh-huh. 1998, es el informe anual. Y aquí podemos ver, en el año 1998 establece capacidad de generación instalada y demanda máxima. Yo que es exactamente esta columna, yo quisiera enseñarla aquí. Vemos que la capacidad de generación termoeléctrica era 2.618 megavatios. Uh-huh. Hoy por hoy estamos cerca de los 6.000 y más adelante voy a explicar las medidas que está tomando el gobierno para combatir, el gobierno revolucionario para combatir el Niño. Uh-huh. y es minimizar el efecto que tiene sobre los embalses. Porque esta sequía está produciendo efectos en los embalses. Hay menos aguas, están descendiendo, y no solamente el agua potable, por supuesto, en los embalses de generación hidroeléctrica. Uh-huh. Y entre ellos el más importante, el embalse Gur, al cual nosotros estamos en la obligación, tenemos corresponsabilidad de defender ese agua que se traduce en energía. Por ahí usted mostraba en su cuenta en Twitter, la voy a ubicar aquí, la fotografía reciente de El Guri, para que tengan una idea de lo que nos está explicando el ministro. También hay un incremento en el tema de la hidroeléctrica, ¿no? Por supuesto, aquí también aparece cómo se incrementa la hidroeléctrica con inversiones. ¿Qué inversiones se hicieron recientes? La construcción de la represa de Carohachi. Uh-huh. Igualmente la que se han hecho en Uribantecaparo, tenemos la Vueltosa. Y actualmente, hoy por hoy, se está trabajando en Tocoma con Manuel Piar. Es decir, es importante que el pueblo sepa que tenemos en el eje del Caroní, en el bajo Caroní, tenemos todo lo que es la generación hidroeléctrica o la principal generación hidroeléctrica en cuatro grandes
represas, uh-huh, como son Guri, que es Simón Bolívar, después viene Tocoma, Manuel Piar, después sigue Caruachi, Antonio José de Sucre, y finaliza con Macagua, que es la Francisco de Miranda. Ese es el gran... El único país en el mundo que en menos o en 100 kilómetros tiene esa capacidad de generación, que actualmente está aproximadamente casi cercano a los 12.000 megavatios. Ahora, ministro, de toda esta realidad, entonces se ve en la necesidad de tomar medidas. Y una de esas es la que se ha anunciado, la autogeneración de energía eléctrica en centros comerciales en unos horarios establecidos que usted ha anunciado, de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Y esto ha generado... muchísimas reacciones en redes sociales, en medios de comunicación. ¿Por qué esta medida? Primero quiero aclarar que no es una medida, porque una medida es algo que se toma en un momento crítico. Esto es simplemente la ley. Okay. Eso está establecido en la ley. Fue una ley, decreto ley, que inicialmente, ¿verdad?, es publicado en la Gaceta Oficial 39.964, de fecha, esto fue en junio, específicamente el 13 de junio, el artículo 7. Uh-huh. Artículo 7 y 6 y 7, consecuentemente. Quiere decir que en ese año, el 2011, se decreta esto con fines previsivos. Eso no fue un decreto de emergencia. Fines previsivos. Para que en un lapso de 5 años, si se avecinara algo como está sucediendo, estuviéramos en la capacidad de enfrentarlo. Entonces no es una medida, uh-huh, es una ley. Si no fue algo que trajo los pelos o una decisión o un capricho que se tomó. Y eso es de 2011, una Gaceta Oficial número 39.694. El equipo de producción creo que la tiene por allí. Mientras ellos lo ubican, vamos a seguir conversando. ¿Y qué se está ahora poniendo en regla? Se está aplicando. Si me lo permiten, yo voy a leer esos artículos, uh-huh, que es el artículo, aquí pueden verlo, en este compendio, voy a leer. Voy a leer primero el artículo 7 para que se comprenda el 6, ¿no? Uh-huh. Parece paradójico, pero así es. Las instalaciones de cargas concentradas superiores a 100 kVA deberán instalar capacidad de autogeneración antes del 31 de diciembre del 2011. Se lo está, inclusive se está diciendo con 6 meses de anticipación, han pasado 5 años, ¿verdad? Y colocarlas en funcionamiento en los horarios establecidos en el artículo 6. Ahora nos vamos al artículo 6. Las instalaciones de autogeneración de las instituciones del sector privado deberán ponerse en funcionamiento en los horarios de mayor demanda del Sistema Eléctrico Nacional, que comprende entre 11 y 16 y entre 18 y 22 horas. En ese lapso establecido se decidió reunirse con estas personas que son grandes usuarios, no centros comerciales, grandes usuarios que tienen una demanda por encima de 100 kVA para que cumplan la ley. Ok, y ellos han emitido un comunicado, han dado ruedas de prensa y vamos a precisamente a colocar uno de esos sonidos. Es de Claudia Itriago, directora ejecutiva de Cabeseco, Cámara Venezolana de Centros Comerciales, para ver cómo reciben la noticia. Veamos. Bueno, cuando estemos listos me avisan para escuchar. Ya estamos listos, vamos a escuchar. Ok. Terriblemente a todos los sectores que hacen vida en un centro comercial. Yo le comentaba al ministro, al viceministro, que eran como pequeñas ciudades dentro de los centros comerciales, donde tenemos hasta incluso oficinas de Saime, oficinas de CENIAC, y que estas interrupciones hacen que se vean afectadas. Y dígame, el cine únicamente podría tener una sola función. No puede tener las 3 o 4 que normalmente la función es. Terrible, afecta terrible. Bueno, ahí escuchábamos a Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Ellos han dicho que le han dado, de hecho, una contrapropuesta, que es reducir la jornada de trabajo, abrir a las 12, cerrar a las 7 de la noche y ahí tener 5 horas de ahorro. También han acusado a algunos sectores a través de las redes sociales que el Ministerio de Energía Eléctrica está imponiendo un nuevo orden, un nuevo horario para los trabajadores. Se habla de despidos masivos. ¿Qué tiene que decir? No, eso es completamente falso, sino simplemente ahí trataron de manipular la información. Ellos fueron reunidos. Creo que asistió la compatriota. Y yo también quiero mostrar el comunicado que ellos pasaron. Aquí está, si lo pueden... Fíjense que aquí, esto lo emite la Cámara. Ahí mismo. Esto lo emite la Cámara. Ahora fíjense qué bien que dice aquí.
reducción de horario. En ningún momento el ministerio ha establecido reducción de horario, porque nosotros no somos los llamados a reducir el horario. Uh-huh. Simplemente estamos exigiendo el cumplimiento de la ley. Ellos, fíjense, esto es un detalle bien importante. Cuando ellos proponen de 12 a 7 de la noche, ellos son los que están en este caso, entre comillas, perjudicando a los horarios de los cines. Porque ellos son los que están diciendo vamos a trabajar hasta las 7 de la noche. Uh-huh. Entonces, ahora aparece una nueva corriente, que es la parte de teatro y cine, que dice que le están perjudicando las funciones. Ahora, los centros comerciales que sí cumplen la ley, que nosotros vamos a empezar a publicar cuáles son los centros comerciales que estamos autogenerando para que los usuarios vayan y disfruten, pues si ellos no van a generar o autogenerar entre 7 a 9, además de recibir la sanción que está establecida en la ley, pues los usuarios irán, migrarán a aquellos centros comerciales donde sí los hay. Y en vez de ir a la función de 7 a 9, podemos ir a la función de 5 a 7. O sea, que si hay centros comerciales que en el día de hoy, desde el 2011, se han ajustado a esa ley. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el centro comercial Orinoquia, en el estado de Bolívar, el centro comercial Los Aviadores. Ellos están, van a cumplir la pero ley. Pero no de ahora, ¿no? No, ya lo venían haciendo. Ok. Ahora bien, con esto de los horarios, otra cosa importante, que los fines de semana, sábado y domingo, no se está exigiendo la autogeneración. Ok. Para que los usuarios vayan y disfruten. Y está bien concebido porque está... En ningún horario, o sea, es todo el sábado y todo sábado el domingo. Esto es, se está concebido bien entre 1 y 3, es decir, porque dejamos de 1 hacia abajo para que la gente vaya y almuerce y en el momento de actividad. Y después posteriormente de 7 a 9, que son las horas de mayor demanda. Aquí simplemente exigiendo la ley, aquí no es una medida. ¿Por qué? Porque son acciones que está tomando el gobierno, pero este es cumplimiento de la ley. Ahora, sí, el gobierno está tomando acciones concretas para minimizar el descenso. Hay algunos, ese mismo comunicado dice que hay algunos dueños de comercios que no tienen planta eléctrica y que pedirle que ahora generen electricidad en este momento es como pedirle a un niño pequeño que se haga su desayuno, su almuerzo y su cena. Pero disculpa, toca decir la palabra clave, ahora. Eso se pidió hace 5 años, en el 2011. Y después se reitera con otro decreto que habla, que utiliza el mismo, los mismos artículos en el 2013, que emite nuestro ministro Jessy Chacón. Ahora bien, lo que sí es importante son esas acciones concretas para minimizar nosotros como gobierno el descenso del Guri. Por ejemplo, tenemos la sustitución de bombillos ahorradores. Con un bombillo ahorrador de 100 vatios incandescente, nosotros podemos prender 12 bombillos ahorradores de 8 vatios. Entonces, la sustitución de aire acondicionado de alto rendimiento por bajo consumo. Son medidas contundentes. Otra medida es una gran campaña mediática a nivel de los medios y a nivel que vaya también a la parte escolar, media, secundaria. Yo quise traer aquí algunos trípticos que emite el ministerio, donde hay una buena explicación de los consumos, de cómo llega la energía, y también estamos publicando este tipo de revistas, Colorea y Diviértete con los Guardianes Eléctricos, Juega y Aprende, Energía Mágica, Guardianes. Esto es todo con el fin, para ir creando la conciencia de la importancia de la energía, que la energía no se puede derrochar. Mire, parte de la matriz de opinión dice que en los centros comerciales no solamente hay patios de comida, ni lugares para comprar ropa y calzado, sino también clínicas privadas, laboratorios, centros educativos, a los que también les caería la ley. Claro, pero ¿quién es el que tiene que generar? El centro comercial. En el caso de las clínicas es especial, ¿por qué? Porque la clínica por ley está en la obligación de tener respaldo en caso de que exista una intervención quirúrgica y todo esto, ellos tienen que estar preparados. Ahora, insisto. O sea, ellos deberían tener. Insisto, esto no es que es un racionamiento, como están hablando, la palabra racionamiento en nosotros no existe. Aquí se está exigiendo el cumplimiento de la autogeneración, autogenerar. Nadie está diciendo no vayan a trabajar, van a perder, ¿no? Usted puede seguir trabajando, usted puede mantener su horario normal, pero tiene que autogenerar en el horario que establece la ley. Esa es la ley. Porque yo decía, yo veía, de que me enteré, que hay dueños de centros comerciales que tienen centros comerciales en el exterior, por cierto, con el mismo nombre, pero allá sí tienen una tremenda planta eléctrica. ¿Por qué? Porque es obligatorio y allá los multan. Hay muchos países del mundo donde la autogeneración en centros comerciales es obligatorio. Eso es correcto. Entonces, además de estas medidas que yo dije que es una tremenda campaña mediática, la sustitución, también tenemos la incrementación, el incremento de la generación termoeléctrica. Entonces, estamos trabajando para que inmediatamente, en un lapso de menos de 3 meses, estemos incrementando 1000 megavatios en termoeléctrico. Entonces, ahí se caen las inversiones, porque próximamente vamos a inaugurar 2 turbogeneradores en Barquisimeto. Eso
tuvo que haberse pagado, eso no es gratis, eso es una inversión. También tenemos 600 megavatios en planta centro. Después también tenemos una inversión que forma parte de esa máquina 6, que es una máquina desalinizadora, que va a producir 5 millones de litros cúbicos para el enfriamiento de la máquina, y con eso la 1 y la 4, que estaban fuera de servicio por la falta de agua en el dique de Canoao. La autogeneración distribuida, 105 megavatios. Es decir, todo va a sumar, tenemos como una meta 1000 megavatios para llegar a los 7000 megavatios. Todo esto para ayudar el descenso. Entonces, aquí no es cuestión de que el que tengo más dinero yo pago lo que consumo, no. Aquí es cuestión de conservar el embalse del Burde. Claro, porque también se escucha por allí que parte de la solución a todo esto debería ser el incremento de las tarifas de la electricidad. El incremento de las tarifas de la electricidad, a diferencia de lo que hizo un país del sur, para no ser, no tener inherencia política, ¿verdad?, que incrementó las tarifas. Yo sí lo puedo decir, Argentina. Ese país, nosotros, el incremento de la tarifa no es la respuesta ni nos va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque yo puedo subir la tarifa, por cierto. El precio más barato que hay electricidad lo tiene el sol. Yo le puedo subir un 100% y aquellos que tienen el poder adquisitivo, las grandes multiempresas, lo van a pagar. Van a pagar lo que yo le cobre y van a seguir consumiendo. Entonces la idea no es consumir lo que yo quiera, la idea es reducir el consumo para preservar. Porque bajo esa lógica que usted dice, lo van a pagar, ellos pudieran también haber comprado desde 2011 hasta ahora sus plantas eléctricas. Por supuesto. ¿No? Entonces, bajo esa misma lógica, lo van a pagar ellos. Es claro, y muchas decían, pero bueno, que el gobierno no nos da las divisas. Así es. Amel, perdóname, pero es que es una inversión de un ente privado. Tú deberías comprar tu planta eléctrica porque eso es para tu ganancia. Además, muchos de esos locales, ministros, cobran en alquiler en dólares. En dólares, es correcto. Mira, no sé si traerlo a colación, pero yo creo que sí. En una reunión se paró uno de los representantes del centro comercial y me dijo que ellos no tenían espacio, lo dijo públicamente, que ellos no tenían espacio para poner una planta eléctrica. Y yo le dije, caramba, pero ahí se hacen espectáculos, traen artistas internacionales, montan carpas de circo, expolanchas, y no tienen espacio para una planta. Igualmente, después de 40 años que tú no tengas la capacidad para comprar una planta, eso no se puede creer. Además que por allí el ministro de Comunicación colocaba en su Twitter cuántos centros comerciales había en el año 1999 y cuántos hay ahora. Es ilógico pensar que no tienen para comprar una planta eléctrica y ajustarse a la ley de 2011 hasta ahora, 2016. Entre esas también acciones que está tomando el gobierno, ya el presidente está preparando la decisión de medio turno para las instituciones públicas. Uh-huh. Ojo, está el decreto 077, que también habla de la autogeneración para las instituciones públicas. Uh-huh. Y yo también quiero traer a colación, por ejemplo, el caso de el IFA. En el IFA hay un centro comercial, igualito, tiene que autogenerar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la ley entra por casa. Es decir, esto no es una medida para... ¿Va a autogenerar el IFA? Claro, va a autogenerar. De hecho, se pasó revista y están instalando dos plantas en estos momentos. Entonces, nosotros estamos viendo y estamos haciendo el estudio de cuáles, porque hay muchos centros que sí autogeneran y que sí están cumpliendo la ley. Uh-huh. Y sí, lo vamos a... ¿Cuándo van a publicar esa lista? Yo creo que mañana o hoy ya lo estamos haciendo, uh-huh, para que los usuarios tengan razón. Ahora, grandes usuarios, no solamente centros comerciales, son los grandes usuarios. Todos aquellos que consuman o estén instalados por encima de 100 kVA. Pero también es bueno acotar de que hay pequeños centros comerciales cuyo consumo no supera eso. Los 100 kVA. Eso no se autogenera. ¿Y a ellos no se... No. Okay. No, porque lo dice la ley. Exacto. Nosotros tenemos que cumplir lo que establece la ley. O sea, ellos van a estar sin restricciones ni nada. Entonces, esta serie media, y aparte de eso siguen las inversiones, no solamente porque está la crisis. Hay inversiones que llevan un poquito más de tiempo. Por ejemplo, un trasvase entre el río Caura y el río Paragua como afluente del Bajo Caroní para ayudar. Está también, es una represa, es un embalse dentro de un embalse, uh-huh, llamado Tayucay, que es previendo a futuro. Sí, las inversiones están. Y eso... Les repito, ¿cómo se demuestra con hechos? Ya prontamente ustedes verán todo el pueblo de Venezuela las inauguraciones que vamos a hacer de esta planta en Barquisimeto, planta centro, va a entrar en la parte de Luis Zambrano, ahí la tenemos, en su momento. Hay que también que recordar que lo que se invirtió hace 3 o 4 años atrás está dando sus resultados ahora. Uh-huh. Porque no es que una planta termoeléctrica, una planta eléctrica sí, se puede comprar, una termoeléctrica no. Bueno, hay alguien que pregunta por aquí, Javier Salazar dice, ¿qué pasó con el plan de generación alterna de energía eléctrica eólica que tiene el país? Sí, el plan de generación eólica, como ustedes saben, hay una parte que está en el estado Falcón y la otra en el estado Zulia. Ahora, si bien es cierto de que es una medida alternativa, no menos cierto es que no genera
la cantidad suficiente que nosotros necesitamos. La energía eólica fue concebida para 25 megavatios. Ahora fíjense bien, este dato me acordó algo. Todo el parque eólico que está en Maracaibo genera 25 megavatios. Y hay un centro comercial en Caracas, frente a la Carlota, que él solo genera 20 megavatios. O sea, sería todo el parque eólico para él solito. Y para que se dé una idea del pueblo venezolano, 20 megavatios lo consume Ocumare de la Costa y la Colonia Tovar. Entonces hay que ver si tenemos que ahorrar o no tenemos que ahorrar. Bueno, hay unos que dicen por ahí que no era necesaria la medida a los centros comerciales porque no generan la electricidad como para tener un impacto sobre la energía. Y otra cosa, es importante, la medida, insisto, la aplicación de la ley es también cuestión de conciencia. Si nosotros no visualizamos qué está sucediendo, el fenómeno del Niño es un fenómeno natural. Países con alta tecnología, con altas inversiones, están sufriendo la devastación del Niño. Ahí tenemos los Estados Unidos, nuestros hermanos del Estados Unidos. Y digo hermanos, pues nosotros amamos al pueblo de Estados Unidos. Estamos en contra de las políticas de su gobierno. Pero ahí están la gente de California, inclusive medidas de desalojo. No de restricción, de desalojo, toda vez que los servicios básicos ya no están llegando. Usted dice que esta acción va a durar 3 meses, lo dijo en su cuenta en Twitter. Sí, nosotros calculamos los 3 meses, ¿por qué? Sin embargo, eso va a seguir siendo ley. Eso es ley. Exacto. Sin embargo... ¿Por qué los 3 meses? ¿Por qué los 3 meses? Porque nosotros estamos previendo que termina el fenómeno del Niño, siguen las lluvias, y entonces nosotros podíamos, en este sentido, podíamos generar un poquito más para ayudar a los centros comerciales, porque tampoco es que somos, ¿sabes? El régimen y todo esto, ¿no? Porque ellos lo venían haciendo. Si tenemos la capacidad, porque está en la Constitución de la República Bolivariana, eso de nosotros dar el servicio, lo hacemos, pero de que la autogeneración se mantiene. Es decir, no es cuestión de pedir un favor, cumple la ley. Yo te puedo hacer una pregunta a todos los venezolanos. Nadie está de mí todos los días diciendo, epa, no hagas esto porque esto es un delito, no robes porque es un delito, no hagas esto porque es una estafa. Yo estoy en el deber de cumplir la ley, sin que el gobierno me lo esté recordando. Si no la cumplo, soy sancionado. Y hay sanciones establecidas para el que no esté autogenerando. Sí, además de las pérdidas que puede tener él personalmente en dinero, en ganancias, porque no va a abrir, entre comillas, es también la multa que está establecida. En lo colectivo, en lo que nos atañe a todos, ¿cómo puede impactar esta acción a los centros comerciales a todos los venezolanos? ¿Cómo podemos decir al cabo de los 3 meses fue efectiva esa medida, esa acción? Pues eso lo vemos en los niveles del embalse Guri, y que después de 3 meses nosotros podemos decir vamos a bajar el horario, por decir algo. Se le va a anunciar al pueblo. Al pueblo siempre hay que hablarle con la gran verdad. Señores, ya estamos recuperando los niveles y eso se ve. Porque eso no se puede esconder, los niveles del Guri. Cualquier persona puede ir. De hecho, ahí veíamos la foto, no sé si la pueden volver a colocar. Sería interesante. Ahí está la foto que usted colocaba en su Twitter. Si se pudiese agrandar, fíjese, la flecha indica dónde está. ¿Dónde debería estar? No, dónde debería estar para el momento, pero ahí se ve dónde está. Exacto. En condiciones normales, que es la cota 271, ella está casi al ras de lo que es la carretera, que es la 271. Yo tengo aquí una que me va a ayudar a explicar esto. Ahorita, actualmente, nosotros nos encontramos, hoy amanecimos en la cuota 25163. El promedio que estaba bajando el Guri es de... era inicialmente, fíjense, compatriotas, era de 14 centímetros. El comandante Nicolás Maduro, el presidente, él tomó directamente el comando, porque él sabe que esto también es de suma importancia. Y me dijo, Mota, toma lápiz y papel, y me dio unas instrucciones. Esas instrucciones se materializaron en equipo. Y estos equipos empezamos a hacer un trabajo que ha dado muy buenos resultados, porque inclusive de una rata de descenso de 15 la pudimos bajar en estos días atrás de 11 y 13. Ayer bajó 14 porque tuvimos que nivelar Caruachi. Sin embargo, qué importante que sepan, ahorita actualmente estamos en la cota 251-63, como lo dije. Aquí en la cota 240, pueden observar, la 240 está la bocatoma de agua de las turbinas. Okay. Entonces, si nosotros bajamos de 240, ¿qué va a pasar? Entra aire, empieza lo que llaman la cavitación, vibraciones, se forman vórtices y se va a destruir la máquina. Entonces nosotros, ante 240, tenemos que parar el turbinado. Y para eso, ¿qué tenemos que preservar? La cantidad de agua que tenemos, es decir, tenemos que turbinar menos. O sea, tenemos que evitar que el nivel llegue a esta... A la bocatoma de agua. ¿Y estamos a cuántos? Ahorita estamos a 251. Ok.
Y tenemos el descenso, o sea, ¿qué estamos haciendo con estas medidas que está tomando el comandante presidente que él ordenó? Bajar la rata de descenso, y al bajar la rata de descenso, alargamos el tiempo y nos viene la lluvia. Entonces con la lluvia volvemos a nivelar los embalses. Mire, pero, perdóname que te interrumpa, sí. Pero entonces la gente se preguntará, ay, ¿qué pasa si no llueve? Si no llueve seguimos trabajando, porque ahí, no, nosotros la consigna es vencer. Por eso es que se están esos proyectos de trasvase, esos proyectos de embalse sobre el embalse, previendo estas situaciones que vienen. Entonces, las acciones previsivas del gobierno se han tomado. De hecho, en el 2011 se ordena la autogeneración, visualizando que podría suceder la crisis que sucedió en el año 2009-2010. Y es importante también recalcar y hacerle saber al pueblo venezolano que las grandes crisis energéticas han sucedido en revolución. En el 2002-2003 y en el 2009-2010, en la historia de toda Venezuela, se alcanzó la mínima, que fue un 244, en el embalse Guri, en revolución, y nosotros superamos la crisis. Y la seguiremos superando. Pero para eso también necesitamos que todos colaboremos. Y hay medidas que el pueblo toma, y está tomando, a mí me consta que está tomando, que es el consumo eficiente y consciente. O racionales. Mire, usted habla del 2002 y me permite conectar con una pregunta que se están haciendo a través de mi cuenta en Twitter, que es @PedroBTV. Dice, ¿qué cantidad de esos centros comerciales cerraron en el 2002? Hubo muchos centros comerciales que se unieron al paro. Y eso lo tenemos nosotros y, bueno, la gente eso lo sabe. Son personas que... Que vamos a abrir 2 horas, 3 horas, 4 horas. Fue un cierre total. Un cierre total para que... Sin cine, sin teatro, sin nada. Sí, sí, fueron 3 meses. No habrían sin cine, sin teatro y producción. Y nadie quebró. Así ahora, es. Otra cosa que ha afectado, y eso no lo podemos olvidar, y no podemos olvidar, es el sabotaje eléctrico. Ustedes acordarán, compatriotas, que desde el 1 de octubre hasta el día de las elecciones hubo 8 fallecidos. ¿Saben qué? Desde las elecciones hasta la fecha no hay ningún otro fallecido, no ha fallecido más nadie. Mire, hay otra... Es importante hay gente que también pregunta, ¿por qué el alumbrado público permanece prendido de noche? ¿Cómo se puede hacer para evitar... De día. De noche tiene que estar prendido, bueno, de día. Fíjate que eso tiene... La respuesta es simple. El sistema de alumbrado público tiene unas cajas que se llaman controladores que van en los postes. Hay unas manos afectas al delito que se roban los controladores, se los roban para después venderlo. O, yo como siempre estoy pensando, puede ser con otra intención. Porque me he dado cuenta que ha sido muy consecuente. Yo como usuario, como pueblo, que estoy viendo muchas luces prendidas. Entonces, ¿qué pasa? Al robar, que es como especie de un timer, tiene el tiempo, la luz queda prendida. Entonces tendría que ir manual a hacerlo. Va y viene. Okay. Pero eso tiene una intención. Entonces, eso no es por una falla de los trabajadores de Corpo Eléctrico. No, eso es que se roban el controlador para vender. ¿Y se está haciendo algo allí para evitarlo? Sí, ya estamos haciendo reuniones con las VC, crear lo que llaman el aviso temprano, ¿verdad? La seguridad popular, y aparte de eso, se está haciendo un decreto para pasárselo al presidente, que lo estudie, lo analice, le haga las modificaciones que tengamos que hacer y sacar el decreto donde se reserva al Estado todo lo que venga proveniente y relacionado con el sistema eléctrico para la venta, y así evitar pues de que lo vendan a las chatarreras, humanos. Todo aquel que compre objetos provenientes del delito, en este caso el tema eléctrico, será sancionado. Ministro, nos quedan 30 segundos, pero yo quiero darle estos 30 segundos para que usted se dirija al país. Algunos medios en el día de hoy han titulado toque de queda eléctrico. Mucha alarma. Yo quiero que usted aproveche los 30 segundos para hablarle a la gente. Bueno, al pueblo venezolano, esto, como estamos viendo, es una manipulación. Aquí no hay ningún toque de queda eléctrico. Eso es parte de esta guerra en contra de nuestro comandante presidente, que se ha dedicado a esto. Bueno, y como ustedes verán, el Estado está en normalidad. No hay apagones, usted puede ir a sus centros comerciales, ya nosotros le hemos decir cuál es, no hay ningún... O se han establecido medidas contra teatros y cines. No, eso es parte de una manipulación, y aquí se acaba de mostrar. El Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica no ha establecido horarios. Fue una propuesta que hizo la Cámara de un horario de 12 a 7. Son ellos mismos que están coaccionando de 7 a 9, no somos nosotros. Nosotros solamente exigimos la autogeneración. Si el centro comercial empieza a trabajar a las 9 de la mañana y cierra a las 11, dentro de esas horas laborales, pues que autogeneren 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. No es que se está cortando ni racionando. Entonces, hay que quedar claro. Y eso lo va a decir el tiempo. Sin embargo, quiero decirles que tenemos que usar la energía con conciencia y eficientemente.
para nosotros todos en conjunto lograr superar la crisis y evitar lo que puede estar pasando ahorita en Colombia, que como vi un reportaje que decretaron una gran cantidad de municipios en emergencia, o lo que puede pasar en los Estados Unidos, que están tomando medidas, inclusive hasta de desalojo. Bueno, quiero agradecerle con este mensaje que dice: felicidades por aclarar las medidas que aplica el Ministerio de Energía Eléctrica para mitigar los efectos de El Niño. Gracias. Eso es un mensaje que manda Michelle Álvarez. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Gracias, camarada. Ministro Luis Mota Domínguez compartiendo con nosotros este punto crítico de hoy, aclarando ciertas dudas. Por cierto, síganlo en su cuenta en Twitter. Allí está muy activo siempre aclarando todo lo que tiene que ver con el comportamiento del fenómeno del Niño y cómo está afectando nuestro sistema eléctrico y las acciones que está tomando el gobierno nacional para garantizar el bienestar de toda la familia venezolana. Amigos, gracias por habernos acompañado en este punto crítico. La cita será mañana, como siempre, a la 1 de la tarde, después de la emisión Meridiana. Allí los espero. We'll be right back.